tú eres una mujer en el Estado de México ahora y si te agarra alguien, te violan, te torturan, ¿qué puede esperar la familia? ¿Puede esperar justicia? Pues quizás todo depende de las presiones que tenga el procurador por parte de organizaciones no gubernamentales para que le den seguimiento y solución a ese caso. Porque de otra manera, no. Hundreds of women are kidnapped and killed each year in the state of Mexico. But we really don't even have an exact figure of how many victims of femicide there are in the state of Mexico. State figures are unreliable. Activists and independent organizations say that the actual figure could top the several thousand. Today we're standing right now outside of Mexico's Supreme Court, where for the first time in history, the justices here will be hearing a case of femicide. This is actually the case of Mariana Lima Buendía. Her parents and supporters are here to ask that Mexico's Supreme Court justices order that this case be reopened and re-examined as a femicide and not as a suicide. Señor Presidente, con los restantes asuntos doy cuenta de manera sucesiva. Asunto número 2, amparo en revisión 554/2013, quejosa Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se modifica la sentencia impugnada. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, bajo las consideraciones presentadas en esta ejecutoria. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Están en discusión los proyectos. En votación económica se consulta si se aprueban. Quedan aprobados por unanimidad de 5 votos en los términos que se proponen. Se levanta la sesión. After an hour in session, the Supreme Court judges determined that the state of Mexico ruling on the death of Mariana Lima was invalid. Señora, ¿cómo se siente ahorita? Este es un paso muy decisivo en donde la Suprema Corte está reconociendo todas las fallas de que adoleció nuestra averiguación previa. La Suprema Corte de Justicia y esta primera sala determinó por unanimidad otorgar el amparo de la Unión a Irinea Buendía Cortés y su familia. Los efectos de este amparo son obligar al Estado de México a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Damos gracias a todas las personas que nos han ayudado. Queremos decir que ya es suficiente. Cualquier mujer mexicana puede estar en el caso de mi hija. Seguiremos en esa lucha de justicia y justicia. Eso es lo único que queremos. No queremos otra cosa. A partir de ahora tenemos un primer precedente que va a obligar a todo el Poder Judicial a aplicar estos estándares en todos los casos que se conozcan de muertes violentas de mujeres, y esto lo vuelve histórico. This was a landmark decision that has just been handed down, but really there's a long road ahead. Mexico's government has to truly, fundamentally recognize that this is a problem, the question of violence against women in the state of Mexico. After the Supreme Court ruling, Julio César Hernández Ballinas, the man who might have killed Mariana Lima, was suspended pending the reopening of the investigation into her death. Until that suspension, he was still working as a law enforcement officer in the state of Mexico. We tried to ask the government why that is. In fact, we tried to speak to every level of authority that might have something to do with addressing this problem. State investigators, prosecutors who are supposed to investigate crimes against women, and the governor, Eruviel Avila, all declined our requests. I even tried to speak to President Enrique Peña Nieto about the femicides in his state, but his aide said he did not have time to see us. Cuando tú no atiendes algo, lo invisibilizas o dices que no pasa nada, el problema se sigue reproduciendo. Es como un llamado a que en México se puede matar a una mujer, se puede violar, a fin que la autoridad siempre te va a proteger para que no te pase nada.
cuando hablamos de feminicidios, de trata de personas, esto es algo que no podemos tolerar y permitir. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dejamos muy claro el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer. Peña Nieto last year called for a unified front to combat violence against women. But like a lot of initiatives announced by this government, so far it seems to be all talk and little real action. The state of Mexico has the largest number of voters in the country. It's a key base for the long-governing Institutional Revolutionary Party, or PRI. Successful politicians here know how to harness the mass media to convince the poorest residents to vote for them. That includes pandering to women voters, despite the enormous risks they face in Edomex. Que es inferior a los Ciudad Juárez, ya que el feminicidio es algo que se extiende a lo largo y ancho del país. Por estas razones hoy hemos tomado las calles para exigir justicia. En el caso de nosotros, lo hizo un policía judicial. De ahorita nosotros te cubrimos y al rato nosotros hacemos algo y tú nos cubres a nosotros. Even an anonymous ex-investigator from the state of Mexico's prosecutor's office is doubtful that justice is a probable outcome for any of these cases. Si tú eres una mujer en el estado de México ahora y si te agarra alguien, te violan, te torturan, ¿qué puede esperar la familia? ¿Puede esperar justicia? Pues quizás todo depende de las presiones que tenga el procurador, presiones por parte de derechos humanos, por parte de organizaciones no gubernamentales, para que le den seguimiento y solución a ese caso. Porque de otra manera, no. La impunidad es en todos los niveles. Y esa es la situación por la cual el asunto no será atendido. Si se castiga de manera decidida a los asesinos, se tendrá que buscar responsabilidad administrativa e incluso penal de policías judiciales, peritos y ministerios públicos. Si a esto se les sanciona, se tendrá que buscar la responsabilidad de los fiscales. Y si se castiga a los fiscales, los gobernadores también tendrían alguna responsabilidad política. Es un dato el que no haya dato, y el mensaje es claro. En el Estado de México se pueden asesinar mujeres y eso no importa. No importa porque no habrá alguien que de manera seria lleve una investigación y ponga en prisión a la persona que le ha quitado la vida a una mujer. In many people's consciousness, Juárez remains the epicenter of this crisis in Mexico. Decades of unresolved crimes still resonate as something lived by all. But awareness gradually is growing in other places in Latin America. Thousands of people have protested in recent weeks in the streets of Buenos Aires, Montevideo, Santiago, and in other cities to demand stricter measures against these kinds of crimes. However, overall, silence reigns. It makes you wonder how many other communities are suffering the kind of violence seen in such places as Chalco, Ciudad Neza, Ecatepec, Naucalpan, and all the other places where women have been violently killed in the swamping sprawl of the state of Mexico.